vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Argentina Extreme. Empezamos con material recién salido del horno de PCCAN, de la mano del crack de Martín Papalia, nuestro corresponsal patagónico. Luego tendremos charlas Ironhand con el atleta de elite, uno de los mejores que tenemos en el atletismo, Fabián Manrique. Se acerca el Maratón de Buenos Aires y qué mejor estar recordando esta actividad con uno de los mejores de Sudamérica y también del mundo. Por largar la primera fecha del circuito AR regional, AR World Series. Sí, la verdad que está buenísimo que XK se haya sumado a AR y me parece que le da un salto y eso está espectacular para todos, para nosotros los corredores y para ellos como organización. Hace muchísimo tiempo que teníamos ganas que la XK fuera parte, es una de las carreras más importantes, una cosa que le da mucho prestigio al circuito. Súper importante porque esto me ayuda a clasificar para otras carreras. Es la serie mundial también. Bueno, Tucumán por algo es el jardín de la República. Se caracteriza por tener una zona de mucha yunga. Y en esta carrera que vamos a lugares altos, también tenemos lugares más abiertos. Tucumán nos va a poner a todos más o menos en el mismo nivel por las condiciones del clima, que va a estar neblinoso y eso está buenísimo. Mientras más adverso, mejor. La XK Race continuó en este 2022 en una de las provincias emblemáticas del NOA, Tucumán, el jardín de la República, donde el deporte y el turismo se combinan de forma especial para darnos el espacio ideal de una carrera de expedición de primer nivel mundial. El ganador, cuarteta mixta, va a clasificar a la final sudamericana. Y el que gana la final sudamericana es invitado al mundial que va a ser en Sudáfrica. Estamos en un pantano, no sabíamos, nos pasamos.
vamos a filmar en los campos de Merlo a nuestro atleta Ironhand Fabián Manrique. Bueno, tu viaje a Europa. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda. Yo había viajado años anteriores a Europa, pero bueno, esta vez tuve la oportunidad de entrenar con el grupo de mi entrenador. Bueno, conocer otros lugares que no había viajado antes. Hice una preparación en la altura de Font Romeo en Francia. Y nada, la verdad que a la hora, bueno, cuando llegó la hora de competir, me sentí muy bien, pude lograr marcas personales como en la prueba de 5.000 metros. Y nada, la verdad que me volví súper, súper contento. Esta vez, las XK Race pasaron a formar parte en su versión 220 km Elite de una fecha del circuito regional. Esta competencia se destaca como un prestigioso circuito en el cual forman parte países como Brasil con su fecha Eco Trail, Paraguay, La Gesta, Chile, Vulcania y a la espera de confirmar en Perú y Uruguay las sedes. Las XK Race ya han estado en Tucumán en 2007, 2008, 2009, 2013, 2014 y 2017. Esta fue la primera vez que se embarcó en Yerba Buena y el Cadillal. Durísimo. Pero bueno, ya estamos. Estamos en carrera, la parte de la carrera. ¡Vamos, amigo! Ahí nos pasamos de largo en el pueblito, así que ahí nos atrasamos un poquito. Bien, un poquito garroteado las piernas, pero bien. Bajar 500 metros y a la izquierda tiene que salir la salida a la estancia. Hacia adelante. O ahí, no. Marcar un buen ritmo. No tener errores. Ahora empieza lo lindo. La noche, el trekking. Sufrir un poco. ¿Cómo es de difícil mantenerse como atleta de élite? Imagínate que hoy en día está difícil para cualquier rubro estar bien, pero bueno, y para un deportista que es un deporte amateur, mucho más grande todavía, porque por ejemplo en mi caso, que bueno, yo me mantengo con los sponsors, con las becas y demás, hoy en día se está complicando mucho, porque bueno, la otra entrada que tenía eran las carreras de calles. Y las carreras de calle siguen dando la misma premiación que hace 4 o 5 años atrás. Y hoy en día con la misma plata no te compras. ¿No? ¿En serio? Cualquier argentino lo sabe, así que nada. Cada vez se está volviendo más difícil poder mantenerse. Los viajes... Bueno, este que fui último fue gracias a los sponsors, porque si era por mí no lo iba a poder hecho. Así que nada. Por ejemplo, el día de lluvia. Esto se empatan a todo y vengo a correr igual, pero me clavo. En las huellas se ve.
pero bueno, para sumar fuerza, suma. Vamos a ver si hacemos una estrategia de ir por lo seguro. Se ve muy poco, hay mucha niebla y está difícil. Pero bueno, con amigos viste que se la pasa bien. Cuando parece que no te queda más pata, todavía te quedan los amigos. Si falta el otro. Vamos Ari, vamos Lula, vamos, vamos, vamos chicos. El oriundo de San Martín de los Andes, Facundo Romera, de Junín de los Andes, Facundo Herrera, y la roquense Yanina Ferroni mostraron de que está hecha la Patagonia y se consagraron en la Silta XK Race que se llevó a cabo en Tucumán por dos días terribles. Terribles de adrenalina y de esfuerzo. El Team Outdoor batalló durante 30 horas y logró ser el equipo más veloz mixto en cumplir los 200 kilómetros de esta dificilísima prueba. Fue una noche muy dura en Tucumán, no se veía, pero, o sea, tenías que ir así en la cámara y así todo, estás cagado con el barro. No, estuvo muy hostil la noche, muy hostil, y avanzabas con la altitud y también el clima empezaba a pegar, después de los 1500 estaba frío. No stop, la carrera comenzó con 25 kilómetros de kayak y siguió con 125 kilómetros de ciclismo, dentro de los cuales en el kilómetro 60 hubo una etapa de cuerdas. Luego de eso vino el trekking de 60 kilómetros por la selva valdiviana tucumana y la prueba finalizó con 45 kilómetros más arriba de la bicicleta hasta la llegada. Que se ganaron un lugar en la ¿Qué carrera corriste? Y allá, bueno, cuando empecé a competir, arranqué con un 1500 en Nerja, que es en Málaga, en España, y después a los días seguí, competí en Ibiza, un 3000. Después fueron dos semanas de seguir entrenando duro para, bueno, para volver a la prueba de 5000, que bueno, en el primer intento no me fue muy bien, fue una competencia en Italia que la carrera fue muy rápida, no era para mi ritmo y nada, quedé corriendo prácticamente solo, no pude soportar el ritmo, que se me fue mucho el tiempo objetivo que tenía. Pero lo bueno que a la semana siguiente tenía otro 5000, que fue en Bélgica, ahí sí logré correr muy bien, bajé mi marca personal. Corrí 13.58 en el 5000 en Bélgica y
Nada, bueno, eso me motivó mucho porque las sensaciones fueron muy buenas, la carrera fue progresiva y nada, bueno, a la semana siguiente volví a correr otros 5.000, que fue en París. El clima no fue muy bueno, fue un día de lluvia, mucha humedad, pero aún así pude correr bien, bajé un segundo más, corrí en 13.57 y nada, bueno, muy contento, la verdad que poder correr dos veces seguida en una semana marca personal, la verdad que es muy bueno. Pude correr justo un día antes de volver para Argentina, corrí una carrera de 10 kilómetros. Esa ganaste, ¿no? No, esa corrí en Mallorca. Fueron 10 kilómetros y salí tercero, por delante de dos keniatas. Matías Nogueira es un corredor apasionado al trail que relata a través de sus videos sus vivencias personales en los recorridos de carreras y senderos de San Luis y de Argentina. Impulsado por sus amigos y familia, muestra el mundo del trail desde su perspectiva, enseñando lo que una persona común y corriente puede lograr a través del esfuerzo y dedicación en una disciplina tan dura. ¿Querés ver todos sus contenidos? No dudes en visitarlos en YouTube. A Nogue se formó como un equipo de trabajo a principios de marzo del 2022 tras las repercusiones que tuvo el primer contenido audiovisual de cobertura. Bueno, vamos, creo que vamos kilómetros, ¿no? Ya. ¿Cómo está, va? Pablito, ¿todo bien? Bien. Nero, ¿cómo va? Bien, bien. Ahí. Ahí vamos. Metiéndole. Como para no perder tanto. Todo un amor sin condición. Y casi puedo tocar lo que tanto soñé. Y continuo a aprender sin retroceder. Es que no ves que estoy. Kilómetro 4 por ahí, venimos con el profe. ¿Cómo está, profe? Estamos bien. Bien, ¿cómo va bien? Sufriendo un poquito, pero disfrutando del sendero. Encontramos la segunda mujer, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo? Tranquila. Sí. Vamos a hacer un nuevo tips en charlas Ironhand. Y vas a contar tu experiencia con los perros.
No, bueno, como se vio recién que me acompañaron, los perros van a aparecer siempre, ya que bueno, hay todo zona urbana en un principio y los perros andan sueltos, así que eso, con eso tengo que lidiar siempre, estar atento a que no ataque ningún perro y si ataca, hacer la de la piedra invisible que siempre te salva. Claro, yo pensé que ibas a ser la gran Fabián Manrique y correr más rápido que ellos. No, los perros te agarran y en la que te agarran el gemelo y no es conveniente. No. Mejor frenarte, enfrentarlos y una vez que se vuelve ya vas a seguir con tu camino. Con la piedra invisible, ¿no? Sí. Ese tip es buenísimo, ¿eh? Sí, igual yo creo que la mayoría de los corredores la hacen así. La hacen, ¿sí? ¿Ya la saben? Sí. Leo, apareciste, hermano, ¿qué pasó? Volví. ¿Qué pasó? Nada, salí de las apuradas, me olvidé el chip, así que iba haciendo 2 kilómetros, tuve que volver. Bueno, pero repuntaste 4, bastante. 4 y 20 minutos ahora he perdido. Pero bueno, haciendo un chiste, hay que cambiar el chip y bueno, todo sirve como entrenamiento, como experiencia. ¿Cómo era tu nombre? Denis. ¿Y la que viene atrás? Ah, no sabe tampoco. Bueno, la que viene atrás no sabemos el nombre, pero venimos bien, tranqui con las chicas, disfrutando. ¿Qué les puedo contar de este constante sacrificio? Cumplir la misión aunque sea teniendo otro oficio. Encuentro verdad las frases de los que no usan disfraces. No dejo que nada le pase a la poesía que de mí nace. Porque hay que animarse, locos somos capaces. La suerte para principiantes, estamos en esto ahí adelante. Yo me calzo los guantes, voy a hacer que mi puño impacte. Cuando rompo el beat en parte, no veo a nadie que se plante. Cundo 1-3 del 1-6-1-9. Yo no seré Tupac, pero puedo darte juice. Tuvo como el humo de un po. Kilómetro 16, 17. Something in your eyes makes me wanna lose myself. Makes me wanna lose myself. In your arms, there's something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling. Bueno, ¿cómo va Nati? Muy bien. Bueno. Ahora bien, salimos ya de la parte álgida. La última parte se me hizo durísimo. Pero bueno, es lógico. A eso venimos. Sí. Sufrimos un poquito, pero bien, estamos bien. Tranquilo, acompañando a Ganachi. Así que nada, la idea era mostrar, como siempre, mostrar lo que es el Trail Runner. Y hoy decidí acompañarla a Nati en toda su carrera. Viene bien, un ejemplo. Así que nada, kilómetro 19, ¿no? 20, tengo 20. Y ya estamos. Acá, el último trámite. De cada uno su tiempo. Por eso lo hago. Segundo capítulo de Nogue, del desafío Cerro Quijada. Corredores de toda la región coparon las sierras de San Luis. Álvaro Lepore y Flor Torres, ambos atletas de Villa Mercedes, ganaron los 26K del desafío Cerro Quijada. Estancia Grande fue el epicentro. La competencia que tuvo como lugar de partida la municipalidad de la localidad tuvo 2 largadas a las 9, cuando aún el frío se hacía sentir y el sol recién comenzaba a asomarse, se puso en marcha la carrera principal, los 26K, que fue la única distancia que hacía cumbre en el Cerro Quijada tras recorrer las calles adoquinadas y senderos en la zona del Reparito. Luego, los atletas también pasaron por el Valle de la Paz para finalmente correr a buen ritmo, pero ya con el cansancio del esfuerzo previo por las calles de Estancia rumbo a la meta. It feels like home to me. Feels like home to me. Feels like I'm all the way back where I belong. A window
night. It's not a cry you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and it's a... Chau, amigos. Gracias por todo, por hacernos el aguante. Les deseamos 7 días espectaculares y que disfruten de cada segundo a pleno. Abrazo enorme. Chau. Hasta entonces.